La plataforma educativa Everest es describir una comunidad que dispone de nuevos espacios para interactuar con ellos, la posibilidad de crear otras formas de comunicarse, enseñar y aprender, compartir e investigar. El Ever para mí ha tenido un gran impacto, ya de que me ha permitido como que acceder más en cuanto a la información, ya de que antes no se realizaba este tipo de manejo en cuanto a la informática, el cual nos ha generado a cada una de nosotras como que un amplio más conocimiento en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando en cada una de las aulas de nuestra clase. Es una herramienta muy didáctica, ya que nuestra sociedad se encuentra en un proceso de avances tecnológicos y la verdad me parece que como estamos utilizando el computador, el internet, esto nos ayuda de pronto a ampliar nuestros conocimientos, a aprender más. Por muchos años he estado acompañando el sistema de gestión escolar, poniéndolo en práctica en la institución. El sistema de gestión escolar Everest, como nosotros los profesores lo llamamos, que ha sido una herramienta pedagógica en el quehacer de la evaluación de los docentes, que le permite a los estudiantes a través del internet observar sus calificaciones, a los padres y a los docentes nos mejoró la vida, porque anteriormente llenar las planillas para hacer los boletines era algo muy dispensoso. Teníamos que llenar unas planillas con unos códigos, a veces nos confundíamos del código, cada letra tenía un código y era pues una cosa muy, muy, muy engorrosa. Bueno, el sistema de gestión escolar es una herramienta de apoyo para la institución y para nosotros los técnicos operativos fundamental. En él encontramos todo el funcionamiento y el manejo de la institución educativa. Es una herramienta principal y base para todas las instituciones educativas. En él encontramos el acceso, nosotros tenemos el acceso a todos los estudiantes que están programados en el Everest. Tenemos todas sus identificaciones, tenemos el donde viven, tenemos sus notas. Es un sistema demasiadamente completo. Nosotros como institución privada le hemos llamado al sistema de gestión escolar Everest en la escuela. Y pudiéramos hablar de cuatro elementos en donde puede impactar. Inicialmente la parte económica. Pasamos de un software con un costo bastante alto y que al padre de familia se le traslada también ese costo y en consecuencia genera un producto en el cual todos rechazan. Segundo elemento que nosotros tenemos es el desempeño docente. Los docentes, por tomar un dato exacto, pasan planillas de varios cursos en 2 horas. Es muy cómodo el sistema, el docente se siente que entiende la solución que le estamos presentando. No hay tantos elementos técnicos que tenga que superar él y por lo tanto el desgaste es menor. Además permite que el docente no sienta el final del periodo como un estrés, porque eso es lo que ocurre en otros sistemas escolares. El docente se estresa al máximo y ya viene ese pico que se llama entrega de boletines. Como tercer elemento, la familia. En esta institución, un colegio privado, Colegio CETEC, las familias entran al Everest y revisan el sistema escolar para ver cómo van sus hijos durante el periodo. Eso nos ha ayudado porque cuando se hacen reuniones, el papá está mucho más sintonizado, el padre de familia pregunta qué se puede hacer, se planean estrategias, tenemos una página web complementaria en donde se colocan las actividades de recuperación. Entonces una cosa va ligada a la otra, el padre de familia recibe el beneficio y nosotros tenemos un padre de familia conectado. Como cuarto elemento tenemos un estudiante que ahora puede vigilar, supervisar, acompañar sus propios procesos e inmediatamente decirle al docente por qué sacó esa nota, pedir reconocimiento.